Bueno, chicos, vamos a continuar, sí. Bueno, si ustedes ya visualizaron, les voy a compartir la pantalla de nuevo. Esto es donde sus compañeros estaban registrando, ¿sí? Es un pequeño Excel que abrimos. Primero se le tiene que agregar un nombre a lo que es la hoja de cálculo para después, ¿sí?, compartirlo. Ahora, jóvenes, si ustedes son editores, ¿sí?, son editores, ustedes tienen la opción de editar, pero cada vez que uno se registra, aquí se da cuenta uno de quién hizo el relleno de cada celda, ¿sí? Ahora, ¿dónde se quedan alojados estas hojas de cálculo? Todos se quedan alojados en su Drive, ¿sí? Y se van a preguntar, oye, pero si yo lo quiero compartir, por ejemplo, si ustedes les encarga una encuesta en público, ¿cómo es posible que ustedes puedan compartir una hoja de Excel sin que los usuarios tengan una cuenta G Suite? ¿Sí? Bueno, fíjense muy bien, todo se va en su aquí en su Drive, ¿sí? ¿Dónde van a entrar? Entran aquí, le dan los tres puntitos, le van a decir Drive, ¿sí? Aquí en Drive, le van a dar un clic, les va a abrir este Drive. Ahora, ¿cómo puedo yo compartir o quitar esas restricciones? ¿Sí? Esas restricciones que cualquier persona lo pueda realizar. Bueno, esta es la hoja de cálculo que tiene como ejemplo, ¿sí? Yo le voy a dar clic derecho, ¿sí? Porque yo soy el propietario de este documento y le voy a decir obtener enlace. ¿Sí? Vamos a esperar. Vamos a esperar a que carguen. Lo vamos a compartir, pero una cosa muy importante, cuando le voy a decir compartir, le vamos a quitar las restricciones que tiene este documento. Vamos a esperar. Ahí está. No sé si se alcanza a ver. ¿Me puedes confirmar, María Guadalupe, por favor? Sí, profe. Ok. Y por obtener el enlace, ¿verdad? Sí, obtener enlace. Ahora fíjense muy bien, aquí en la parte de abajo, ¿sí? Siempre lo van a tener ustedes. Dice cualquier persona con este enlace. Entonces, siempre que ustedes así lo van a tener, solamente los de la organización, si que están, por ejemplo, ustedes, que tienen su cuenta G Suite, lo van a poder abrir. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo yo compartir este enlace? ¿Sí? Con que no tenga cuenta G Suite. Sí, le van a dar clic aquí, pero antes tienen que visualizar ustedes, porque al momento de decirle con cualquier persona, aquí se va a cambiar, fíjate. Le van a poner solamente como lector. ¿Sí? Y yo lo quiero como editor. Aquí, fíjense, ya automáticamente ya se quitó la restricción de G Suite. Yo voy a decir copiar el enlace. Ahora vamos a ver algo muy importante. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Lo voy a pegar en el chat. Lo pegué en el chat. Pueden abrir ese formulario o pueden copiar ese formulario, ¿sí? Con otro navegador que ustedes, ¿sí?, no tengan ingresado su cuenta G Suite, ¿sí? Y les tienen que abrir. Pero tienen que ser ustedes propietarios, ¿sí? Como yo lo realicé, obtuve el link porque soy el propietario del documento. Ustedes solamente lo pueden abrir. Y los tiene que abrir. Y les voy a compartir pantalla ahora. Sí, es que a mí ya se me abrió. A ver, estoy en el Chrome.
Aquí, fíjense que ya copié el link y lo pegué, y desde aquí yo lo puedo editar. ¿Por qué? Porque yo no estoy con mi cuenta G Suite, fíjense. Yo tengo otra cuenta, ¿sí? Entonces, eso es la manera de compartir y quitar las restricciones. Pero, por ejemplo, tienen que ser ustedes propietarios, ¿sí? Como yo soy propietario y ustedes son editores, ¿sí? También lo pueden ver. Porque le quitamos restricción. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, ¿eso también se puede hacer con el Word o solamente es con Excel? No, así también se le puede hacer con lo que es en Word y en PowerPoint, pero lo que es en línea, ¿sí? Ajá, entonces puede con las tres de Office, con esas tres. Oh, muy bien, pensaba que solamente se podía con el Excel. No, también se puede con Word y también se puede con PowerPoint. Ah, muy bien, gracias. Bueno, ya cambiando a la siguiente clase, ¿sí? Les voy a compartir ahora lo que es una diapositiva, y de ahí vamos a comenzar, ¿sí? Danme 2 minutos, por favor, para comenzar. Les voy a dar ahorita lo que es teoría, ya para después pasar con la práctica, ¿sí? No vamos a ver mucha teoría, ¿sí? Es para que ustedes entiendan lo que son las etiquetas que debe de contener la página web en HTML, ¿sí? Bueno, estamos en la Universidad del Norte de Tamaulipas. Mi nombre es Guillermo Francisco Domingo, soy de la Especialidad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. La materia que les voy a impartir, jóvenes, es Ingeniería. ¿Sí? Vamos a comenzar. Necesito, por favor, que participen, que me ayuden con la lectura. ¿Alguien sería tan amable de ayudarme con la lectura? Yo. Adelante. ¿Qué es el HTML? HTML son las iniciales de Hypertext Markup Language. Es un conjunto de series de etiquetas incluidas en archivos de texto que definen la estructura de un documento www y sus vínculos con otros documentos. Los navegadores www leen estos archivos de texto e interpretan esas etiquetas para determinar cómo desplegar la página web. Muy bien. Bueno, esto es lo que se refiere, jóvenes, lo que es el HTML, ¿sí? Se dice que es el hipertexto, ¿sí? De un lenguaje. Ahora, nosotros vamos a utilizar también navegador. No sé qué navegador tiene. Todos manejamos el Chrome o Firefox, cualquier otro navegador, Internet Explorer. Bueno, uno de esos nosotros lo vamos a utilizar, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, a mí me hablan Chrome, ustedes les hablan Internet Explorer o en otro navegador, les voy a enseñar cómo lo pueden cambiar, ¿sí? Para que todos vayamos trabajando en el mismo ritmo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien que me ayude, por favor? Yo, profe. Adelante. El lenguaje de marcado de HTML es usado para describir la estructura... Es que como estoy con el teléfono, profe, y agrandé hace ratito la imagen. Y no sé si es mi teléfono o está incompleta la imagen. No, se ve incompleta también. Sí, sí, está incompleta. Como que se movió la diapositiva, no se preocupe. Ah, entonces esos pedacitos no, ¿verdad? Sí. Es que está incompleto. A ver, permíteme. Estamos en la
Es. Ya, ya se mira bien, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, adelante. Ajá. El lenguaje de marcado de HTML es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. El código HTML se escribe en forma de etiquetas, rodeadas por corchetes angulares. Muy bien. ¿Alguien que me ayude, por favor? Yo, profe. Hola. Bueno, muchacha, adelante. Estructura de una página web. La página web está compuesta de dos partes, el encabezamiento y el cuerpo de la página. Existen tres etiquetas fundamentales en el archivo HTML de manera obligatoria, que son HTML indica al navegador que el documento de texto que está leyendo es un documento que se abre al inicio del archivo y se cierra al final de él mismo. Head, acá se detalla el encabezado de la página web. Esta etiqueta se abre luego de HTML. Title, significa título de la ventana. Body, cuerpo de la página donde se despliega el contenido global. Esta etiqueta se abre luego de cerrar el encabezamiento con head y se extiende hasta él. Ahí se termina, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, jóvenes, aquí nos está diciendo que si nosotros vamos a comenzar con en la parte de escribir, vamos a ver lo que son mayor que y menor que, pero vamos a escribir HTML. Siempre que nosotros vamos a escribir una etiqueta, lo vamos a cerrar con una diagonal, pero con el mismo HTML. Fíjense, son dos HTML, pero una abre y la otra con la diagonal. Estamos diciendo, oye, aquí me vas a cerrar, por favor, el HTML, ¿sí? Para que el navegador me interprete que es una página web. Y el head me dice que es el encabezado de la página, que es en la parte de arriba, ¿sí? Y el otro es el título, y el body, pues es el cuerpo donde va a contener todo lo que es el texto, el párrafo, los colores, las imágenes, las tablas, las viñetas, etc. ¿Sí? Y siempre lo que se abre, si ustedes se dan cuenta, se va a cerrar con una diagonal, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, si nosotros vamos a HTML, ¿sí? Tenemos que cerrar hasta abajo HTML para que se refiera que estamos utilizando un cuadro, ¿sí? Ejemplo básico, dice codificación. Si ustedes visualizan HTML, lo tenemos en la parte de arriba, después dice head, title, ¿sí? Dice ejercicio, cierran otra vez title con una diagonal, ¿sí? Cierra head y empieza con body. Cierra body con una diagonal y hasta el último, fíjense, lo que se abrió en la primera línea, se tiene que cerrar en la última línea con una diagonal. Que le estamos diciendo, oye, aquí se me va a cerrar, por favor, ¿sí? Mi página HTML, mi página web, ¿sí? Y lo vamos a guardar con un nombre que ustedes gusten, pero con una extensión .html, ¿sí? Y si ustedes visualizan la imagen, él está utilizando el Internet Explorer. Nosotros podemos utilizar los navegadores, ¿sí? Que ellos se encargan de traducir ese código al lenguaje que nosotros vamos a interpretar. Se supone que nosotros vamos a hacer ahora los programadores, ¿sí? Vamos a utilizar un traductor, ¿sí? Y ese traductor, ya sea Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera Mini, Crossware, etc. Es un tipo de navegador, ¿sí? Bueno. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? Sí, yo, profe. Adelante. Tabla directiva del HTML. Directivas BR, tipos abierta, función salto de línea. Directiva center, cerrada, función centrado. Directivas P, tipo cerrada, función párrafos, elabora párrafos. Directivas B, cerrada, función grita. Directivas strong, cerrada, función negrita. Directiva tipo cerrada, función cursiva. Directivas U, cerrada,
función subrayado. Ok, correcto. Fíjense muy bien. Estas, donde tenemos las directivas, es lo que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, si yo voy a escribir un VR, le estoy diciendo, oye, de mi párrafo, por favor, ¿sí? Y voy a escribir otro párrafo, yo tengo que escribir más de dos VR para que me diga, oye, en la primera línea, por favor, no salto de línea, es como si fuera un enter, le voy a escribir dos o tres veces VR para que me hagan los saltos de línea, ¿sí? Y center significa, por ejemplo, si quiero poner bienvenidos a mi página web, yo tengo que poner center, si primero voy a poner P, center o center P, le estoy diciendo, oye, me vas a centrar el párrafo, por favor, de lo que yo lo voy a atender con center. Recuerden que si voy a abrir center, aquí se está abriendo, pero al último del párrafo lo tengo que cerrar con una diagonal. E igual P, si voy a escribir una P, estoy diciendo que voy a escribir un párrafo, ¿sí? Si quiero escribir B, por ejemplo, center, B, P, le estoy diciendo, oye, me vas a centrar, me vas a poner negrita este párrafo, por favor. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahorita con la práctica, Iván. Es que la teoría y la práctica son muy diferentes, pero necesito primero que ustedes entiendan lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Ok, ¿alguien más, por favor, que me ayude? Tabla directiva de HTML. Tabla directiva de HTML. Directivas S, tipo cerrada, función tachado. Directiva H1, H6, cerrada, tamaño de letra. Directiva marqué, tipo cerrada, función movimiento. Directiva HR, abierta, líneas rectas, horizontales. Directiva OL, tipo cerrada, función, líneas rectas, horizontales. Ah, no, creo que directiva OL, tipo cerrada, función, crear listas numeradas. Directiva UL, tipo cerrada, función, listas con viñetas. Directivas LI, tipos abierta, función, crear una lista. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que nosotros siempre vamos a estar ocupando son las directivas, pero los vamos a ocupar y nosotros vamos a ir viendo unos cambios, ¿sí? Por ejemplo, aquí me está diciendo las directivas de H1 a H6, ¿qué significan? Son el tamaño de letra. Por ejemplo, el H1 es el tipo de letra más grande, como si fuera para títulos. El H2 se va reduciendo hasta llegar al H6, es el más pequeño. Entonces, si nosotros agregamos H1, ¿sí? Agregamos, por ejemplo, H1, cerramos y ponemos bienvenidos a mi página. Al último, bienvenidos a mi página, yo tengo que cerrar con una diagonal el H1 para que le estoy diciendo, oye, dentro de estos dos párrafos necesito que me pongas en grande, por favor, ¿sí? Y así yo lo quiero centrar, tengo que poner primero center, H1, y se va a centrar mi párrafo. Eso ahorita lo vamos a ir viendo paso por paso. No lo vamos diciendo todo al mismo tiempo, sino que ustedes interpreten la lógica de cómo cada código, lo vamos a ir agregando y vamos a ir actualizando la página para ver esos cambios que va realizando en cada uno de ellos, ¿sí? Pero antes de eso, nosotros vamos a guardar la página y para que estemos todos en qué página vamos a, en qué navegador vamos a trabajar para que todos lo vayan visualizando. Hacemos cambios en el blog de notas y hacemos cambios en la página para ir refrescando, que se vayan viendo las actualizaciones que nosotros vamos realizando, ¿sí? En ese momento. Adelante, por favor. ¿Alguien que me ayude? Ya sería la última diapositiva y ya comenzamos con abrir lo que es un HTML. Yo. Adelante. Directivas. Table. Tipo cerrada. Función. Define una tabla. Directivas A. Tipo cerrada. Función. Elabora párrafos. Directivas TR. Tipo abierta. Función. Fila de una tabla. Directivas TD, tipo cerrada, función celda de una tabla. Directivas style, tipo cerrada, función para colocar el estilo interno de la página. Directivas borde style,
tipo abierta. Función establece el estilo del borde de un elemento. Esta debe ser especificada para que el borde sea visible. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir, jóvenes. Sí. Voy a dejar de compartir lo que es la diapositiva. Sí. Pero ahorita, si vamos en el mismo, orden, si vamos a abrir ya el bloque de notas para ya escribir las etiquetas. Permíteme un momento. Bueno, antes de comenzar, necesito, por favor, que ustedes busquen rápido un tema. Por ejemplo, yo les voy a compartir, yo voy a hablar ahorita por el momento, es un ejemplo, no es el proyecto que ustedes me van a entregar. Si yo busqué en internet naturaleza, bueno, pues yo voy a anotar nada más la imagen, voy a insertar la imagen, que es la naturaleza, y les voy a enseñar cómo se inserta un párrafo en lo que es en el HTML. Si ustedes quieren también seguirme con este mismo, busquen pues naturaleza, busquen imágenes, etc. Tienen que guardar esta imagen, ¿sí? Ahora, antes de comenzar, jóvenes, ustedes tienen que crear en documentos una carpeta que diga HTML, por favor, ¿sí? Abran una carpeta que diga HTML y hasta ahí le dejan, por favor, ¿sí? Profe, disculpen, ¿el teléfono cómo sería? No, tenemos que realizarlo en una computadora. Sí, si tú tienes por el momento una computadora, vamos a hacer lo siguiente. Toma una hojita blanca, por favor, ¿sí? Toma la hojita blanca. Y búsquete una plumita, por favor, y solamente nos vas a acompañar con las etiquetas que nosotros vamos a ir realizando. Yo te voy compartiendo la pantalla para que tú vayas viendo o vayas escribiendo qué cambio para realizar la página, ¿sí? Por favor, para que ya después tú lo plasmes en una computadora, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, jóvenes, van a abrir, por favor, un bloc de notas, ¿sí? Ahí en su computadora van a escribir blog van a abrir blog de notas, es como un cuadernito que está abriendo, sí, es el blog de notas. Lo voy a compartir. Este es el blog de notas, jóvenes. Está en blanco. ¿Ya se puede visualizar? Sí. Ok. Bueno, este es el blog de notas, chicos, ¿sí? Este blog de notas aún no tiene ningún nombre, ¿sí? Está en blanco. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, este blog de notas, como las etiquetas que me está diciendo que yo le voy a escribir, ¿sí? Piense muy bien lo que nosotros ustedes van a ir abriendo. Permíteme, vamos a acercarlo más para que se vean. ¿Sí? Vamos a empezar. Ahora, algo muy importante, no importa que ustedes mezclen mayúsculas con minúsculas, automáticamente lo que es, con que estén bien escritos, lo que es las etiquetas, te va a aceptar, ¿sí? Lo que es la página web, ¿sí? Vamos a empezar con HTML, ¿sí? Que es, recuerden que es lo que nos va a abrir la página. De ahí sigue la etiqueta HIAT y hasta ahí me voy a detener. ¿Sí? Hasta ahí.
¿sí? Para que ustedes lo vayan realizando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien, jóvenes, o alguien se quedó? Yo, profe. Okay. En tu computadora vas a buscar... estaba abriendo apenas la carpeta y me perdí lo del blog de notas. Vas a buscar ahora en tu computadora, ahí donde dice inicio, donde dice escribe, escribe aquí para buscar, escribes blog de notas, por favor. Escribes blog y abres y vas a ver como si fuera una carpetita que está abierto, ¿sí? Como si fuera un cuadernito, por favor. Y ese es el blog de notas que tú vas a abrir. Fíjate, aquí automáticamente me está diciendo. Blog de notas. Compartir. A ver, estoy en inicio, ¿verdad, profe? ¿Ah? Y luego... pone nomás en el buscador blog, por favor. En el buscador blog. O sea, ¿la carpeta tiene un buscador? No, no, no. Si ya creaste la carpeta hasta ahí, ahora dale en el menú inicio de tu computadora, donde están todos los programas, dale un clic ahí y vas a buscar. Ajá. Pones blog. Sí, te va a abrir un blog de notas. Te va a mostrar todas las opciones que dice blog. A ver, blog. ¿Ya lo abriste? Ya, ya voy. Se está abriendo. Ok. Ya. Te va a aparecer en blanco, ¿sí? Sí. Bueno, ahora vamos a escribir las etiquetas que yo te estoy mostrando aquí en pantalla. Vas a ver HTML, CAT y TIFLE. Y aquí le vamos a poner mi página. El, ¿sí? El corchete. Ajá, vas a abrir y cerrar el corchete, por favor. El corchete y todo en mayúscula, ¿verdad, profe? Mayúscula. Tú lo puedes escribir como HTML mayúscula o lo puedes escribir minúscula. No te preocupes, con que tenga bien escrito las etiquetas, con eso. Ajá. Ok. Muy bien, hasta ahí. Donde dice mi página es el nombre que va a recibir la pestañita de arriba, ¿sí? Yo le puse mi página. Así se va a llamar la pestañita de la parte de arriba, sí, que va a contener mi página web, ¿sí? Entonces, título. Recuerden que todo lo que tienen que abrir, lo tienen que cerrar. Fíjense, HTML lo voy a cerrar al último. Ya abrí HEAD, ¿sí? Title, mi página, cerré title, ya estoy cerrando HEAD. Ahora viene lo que es body, ¿sí? Recuerden que body es el cuerpo donde va a contener todo lo que es el pack, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Le podemos poner cualquier nombre, ¿verdad? Así, por ejemplo, usted puso mi página, yo puedo modificar a página Yuli. O sea, ese es mi título. Sí, en donde dice title, yo le puse mi página. Tú le puedes poner otro nombre, ¿sí? Ah, ok. Entonces, luego, ya del nombre es espacio y abrimos otro corchete, ¿verdad? Ah, por favor. Así como lo tiene. Y luego el guión y title. Title. Y cerramos. Ok, jóvenes. Ya después de body, vamos a crear, ¿sí? Lo que es mi... mi título, ¿sí? H1, recuerdan que el H1 es para lo que es el tamaño de letra más grande, ¿sí? Vamos, yo le, por ejemplo, yo le voy a ingresar bienvenidos...
a mi página. Tengo que cerrar, recuerden, tengo que cerrar yo, ¿sí? El H1. Y todo lo que abro, lo tengo que cerrar. Cierro también body, hasta abajo lo voy a cerrar, en una diagonal. Y me falta cerrar la última etiqueta, que es HTML. ¿Sí? Con una diagonal también cerramos HTML. ¿Sí? Y hasta ahí le vamos a ver. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, profe, ya nomás me faltan las dos de abajo. Vamos a darles tiempo todavía, 2 minutos y guardamos la página. ¿Sí? Uh-huh. Hasta ahí, por favor. Si ya terminan, por favor, no se me adelanten porque hay que guardarlo, pero lo vamos a guardar con una extensión. Sí, para que nos refleje como página web, por favor. HTML. Y cerramos. Listo. Profe, los espacios que están entre bienvenidos a mi página y los dos corchetes de abajo, ¿es importante? Sí, no importa. Yo le puedo dejar este espacio y no importa, ¿sí? Ah, ok. Porque no le hemos dado una indicación del HTML, que son BR, ¿sí? Para que me haga los saltos de línea. Entonces, hasta ahí. Ustedes pueden dejar más espacios, no pueden dejar espacios, como quiera, el navegador lo va a interpretar de otra manera, ¿sí? Bueno, ¿ya todos escribieron las etiquetas, así como está? Ya, profe. Yo ya, profe. Ok. Ahora, pongan mucha atención. Donde dice aquí HTML, donde vimos la primera etiqueta, sí, dice archivo. Bueno, le vamos a dar un clic. Uh-huh. Decir, donde dice guardar como, por favor, ¿sí? Guardar como. ¿Ya? Sí. Ahora, van a buscar ustedes en documentos su carpeta donde dice HTML. Documentos. Lo van a abrir, es esa carpeta, abrir. Y en esta, donde dice nombre del archivo, ustedes le van a poner un nombre que el que ustedes gusten. Yo la voy a poner mi página. Pero pongan mucha atención. Mi página, punto. El punto no es coma, es punto HTML. Y le dan guardar. El nombre que ustedes gusten, pero el nombre que ustedes gusten le ponen el punto y HTML, por favor. Ya sea minúsculas o mayúsculas. Y le van a dar guardar, por favor. No va a ser ni un cambio el bloc de notas. Simplemente se le va a poner un nombre. ¿Sí? ¿Ya lo agregaron? Profe, si no me aparece en documentos la carpeta HTML, la carpeta. Si es no porque aparece, no la guardé. La carpeta, por favor. ¿Sí? Así, ahora les estoy compartiendo mi pantalla. Sí. Ustedes tienen abierto su bloc de notas, pero al mismo tiempo ustedes, yo lo guardé con el nombre de mi página 1, fíjense. Ya me lo está diciendo, oye, ya tienes una página web. Si yo le doy doble clic, me va a abrir, ¿sí? Permíteme. Ahora, les voy a compartir de lo que ya realizamos, fíjense. Ahí está, bienvenidos a mi página. Está en blanco, solamente tiene lo que es el título de la página y el nombre de la página. ¿Sí? Fíjense, en la parte de arriba dice mi página porque yo en title le agregué mi página. Y donde dijo bienvenido, va en la parte del bot. Entonces,
Así se va realizando la página, ¿sí? Yo puedo ir actualizando, jóvenes, lo voy a compartir de nuevo. Mi blog de notas, lo pueden ir actualizando y le puedo ir dando clic en donde es F5 y puedo ir actualizando la página, juiciando actualización en el blog de notas y así mismo voy actualizando mi página, ¿sí? Les vamos a dar 5 minutos, jóvenes, para que tomen descanso y vamos a continuar, ¿sí? Para no atrasarnos mucho. Tomen el descanso de 5 minutos y nos volvemos a conectar, por favor.